Muy bien, muy contento por el acompañamiento de diferentes dirigentes de los circuitos de resistencia, los amigos, la familia. La verdad que muy satisfecho y muy contento por el acompañamiento de los militantes, de Convergencia, de los otros espacios también. Estuvieron presentes todos, así que la verdad estoy muy contento. ¿Cuáles son sus propuestas en un potencial de que sea concejal? Resistencia necesita una mirada joven. Resistencia necesita que los jóvenes podamos resolver los problemas de los jóvenes. Yo creo que estamos a la altura de la circunstancia. Tenemos un equipo de trabajo que nos acompaña. Sabemos de lo que estamos hablando. Conocemos Resistencia, conocemos la noche de Resistencia, conocemos la mañana de Resistencia. Y creo que podemos aportar un montón de cosas importantes al sector juvenil y a los otros sectores también, ¿no? El precandidato Ángel Sánchez, ¿está apoyado por la Unión Cívica Radical? Sí, hoy de manifiesto lo sentí así. De hecho, que la militancia acompañó en su gran mayoría de Convergencia Social, pero te vuelvo a reiterar, de otros espacios también. Hoy muchos amigos están en la Convención Nacional, por eso no pudieron estar. Pero sí, una gran concurrencia y la verdad que estoy muy satisfecho con el acompañamiento del partido. La gestión de la concejalía, lo más importante que podamos llegar a hacer, creo que es el trabajo de formación ciudadana. Nosotros vamos a insistir con formar ciudadanos, que dejemos de ser simples habitantes y que pasemos a ser ciudadanos a través de un montón de medidas, a través de concursos, a través de publicidad, a través de premios, a través del deporte. Queremos trabajar y acercarnos a la ciudadanía para que podamos trabajar en conjunto. Siempre digo que no podemos trabajar para la gente, sino que debemos trabajar con la gente.